tenido esa recepción en el ayuntamiento con nuestro querido Vicente. Esa exposición de fotografía en los bajos del ayuntamiento, para esa fotografía antigua que reivindicamos como feria y que a la que nos hemos puesto a trabajar para volver a incentivar. No podíamos dejar de lo que es una empresa de selección de melocotón como es la Calandina, a la cual también quería que don Vicente viera lo que es el proceso, el largo proceso y arduo. Bueno, pues agradecimiento, ¿no?, de que piensen uno todavía, que ya llevo unos años ya retirado y que pueda servirle como embajador, y ojalá cumplamos nuestra tarea, ¿no? Va a suponer darnos mucha publicidad. Ya si hacen lo del melocotón de oro, por ejemplo, que ha venido don Vicente del Bosque, pues claro, tiene una repercusión grande a nivel mediático que nos dará una mayor publicidad, y que es lo que necesitamos, que se siga conociendo este melocotón. Iremos al campo de fútbol, pues a estar con la gente, con los niños, con el fútbol base, que creo que también se lo merecen, y qué mejor que don Vicente del Bosque para estar con ellos. Bueno, pues eso es buenísimo siempre, y que la gente no solo practique el fútbol para ganar o para progresar o para estar más arriba o más abajo, sino porque yo creo que es didáctico y es buenísimo para todas las personas que lo practican. Y acabaremos la jornada pues en esa charla coloquio de don Vicente del Bosque, en el cual pues pondrán valor, pues como he dicho, los valores que le han dado el deporte, pero aplicados también pues a todos los niños y a toda esa gente que quiere seguir teniendo un futuro, un proyecto de vida.